Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Bueno, para dejar en claros algunos temas que refuercen lo que ya ha dicho mi compañero del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, quiero mencionar tres aspectos. En primer lugar, algo que hemos expresado con mucho rigor en los fundamentos del proyecto que hemos presentado. Los trabajadores debemos estar en contra de los avances tecnológicos, tenemos un planteo retrógrado, queremos seguir a pico y pala, no, de ninguna manera. Por supuesto, hay cambios tecnológicos, hay que incorporarlos. Hace falta poner un límite a lo que ya se viene haciendo de hecho, que es la precarización laboral de los trabajadores que hacen teletrabajo, claro que sí. Ahora, sin embargo, lo que nosotros entendemos es que en nombre de los avances tecnológicos lo que no se puede hacer es limitar, eliminar o flexibilizar las conquistas laborales que están establecidas en los convenios colectivos de trabajo. Y en este sentido, quiero ser muy clara. Acá se ha dicho que, dado los tiempos que vienen, es necesario avanzar con una reforma laboral. De ninguna manera. La reforma laboral planteada como se insiste en presentarla, es una reforma laboral para avanzar aún más en la pérdida de conquistas. Porque ese 40% de trabajadores no registrados en negro no salió de la nada. Ha salido efectivamente de la complicidad con los sucesivos gobiernos de las direcciones sindicales que han dejado hacer a esas patronales. Entonces esto es un problema de fondo. Y es importante que acá se haya mencionado porque quiere decir que las y los trabajadores tenemos que estar alertas sobre la modificación de los convenios que están planteando muchos de los representantes de centrales y sindicatos que en lugar de preocuparse en cómo se blanquea el conjunto de los trabajadores, y por ejemplo el Ministerio de Trabajo podría salir a fijarse dónde se están violando las leyes con inspectores laborales, no, en general los inspectores laborales están precarizados con contratos flexibles. Entonces, este tema del teletrabajo, hay cuatro aspectos fundamentales que entendemos que no están contemplados en la ley. La habilitación de el trabajo por objetivos o el trabajo a destajo, ya lo conocemos, que fue un reclamo específico de las cámaras patronales y se ha incorporado en el dictamen de la mayoría. En segundo lugar, la idea de que tanto la decisión de ir al teletrabajo como la reversibilidad pueden no ser aplicados por causa de fuerza mayor. Bueno, la fuerza mayor ya sabemos que la puede generar la propia patronal, no debería estar en ningún dictamen. En siguiente punto, efectivamente, la ley se va a aplicar 90 días luego de la cuarentena. Bueno, efectivamente, entonces, tampoco va a servir para reparar lo que se está haciendo. Con lo cual, advertimos que con estos puntos, mucho de lo que se está planteando proteger en otros artículos, finalmente puede quedar barrido o arrasado por estos artículos que habilitan ese tema de la precarización. Al no estar, además, taxativamente planteada la prohibición del monotributo, tenemos efectivamente la habilitación para el fraude laboral, que es la moneda corriente. Por eso advertimos sobre estos puntos, vamos a insistir su tratamiento en particular, pero nos reservamos la opinión de que efectivamente este consenso al que se ha alcanzado sea efectivo para proteger a las y los trabajadores que hoy están sufriendo todos los efectos de una crisis económica y de la pandemia, que son la excusa para descargar todos los efectos de las crisis sobre nuestras espaldas. Muchas gracias. Gracias, diputada.